Hola, ¿cómo están? Espero que la están pasando de lo mejor. Bienvenidos, esto es Justo Aquí y el día de hoy nos iremos para el aeropuerto Juan Santamaría porque tenemos un vuelo que nos espera. Acompáñenos. Bueno, en mismo San José no pudimos salir el día 1. Teníamos planeado hacer escala en otros países y no se pudo, ahora vamos a volar directo, pero hasta el siguiente día. Entonces vamos para el hotel, me quedo en el hotel a esperar a ver qué pasa. Por aquí están todas las personas también viendo y viendo qué se hace. Y bueno, vamos bien. ¡Día y carajillos! Ay, vieras qué día más cansado el día de hoy. Que no me ha salido así como hasta una tragedia. No una tragedia, sino que se previene una tragedia. Y resulta que salíamos temprano para allá, ¿verdad? Para viajar. Y resulta que les voy a contar. A las 10 de la mañana tenía que estar porque tenía que agarrar un vuelo, ¿verdad? Y uno tiene que estar así súper temprano. Y resulta que teníamos que ya a las 2, ¿a qué era que nos habían decidido? A la 1:50 teníamos que estar abordando. Y resulta que habían dicho que tenían el vuelo retrasado porque había problemas y que no sé qué. Y entonces, después a las 2 horas nos tuvieron ahí como 5 o 6 horas, un montón de tiempo. Y saben que, y resulta que no pudimos volar el día de hoy. El día hoy que teníamos escala para viajar a donde vamos, que ustedes van a ver ahorita. Y ahí teníamos todo planeado y ahí viene que durmiendo otra vez en Costa Rica. La aerolínea se ha comportado muy bien, sí, gracias a Dios se ha comportado muy bien. ¿A cuántos de ustedes, díganme, respondan ahí, cuántos de ustedes les ha pasado que han cancelado los vuelos? Y ahora resulta que me voy al siguiente día, 24 horas después, me voy otra vez, pero ahora tengo que hacer un vuelo directo, ya no tengo que hacer escala. Entonces, agradecerle un solo, ¿verdad?, a la aerolínea Copa Airlines, que se ha comportado pero bien, sí. Aquí me mandó un hotel a dormir y todo cerca del aeropuerto para irnos temprano. Pero bueno, eso pasa, carajillos. Ni modo, eso pasa. Así que hay que seguir, pero ya llegamos. De carajillos, aquí vamos de nuevo a ver cómo nos va. Ay, santísimo, ahora nos cambiaron la aerolínea. Viera usted que enreo. Que voy cansado, un día completo. I am walking under the light. And it feels right. It feels so right. We just made it through the night. I'm alive. I feel so alive. Hope you will stay by my side and we'll make it alright. We'll be ready to fight. All it takes is one bite of love. One bite of love. Uy, carajillos, qué
qué torta, ¿no? Y que después de 7 horas de estar así en vuelo me dieron así como un banano. Y no, y que me va probando el ruedo esta carajada. Qué torta. Ya casi llego y ni sé ni qué hacer. Hoy vamos a conocer Europa, el viejo continente. Bueno, no sé qué pasó con Gusto, se metió al baño y todavía no ha salido, ya llegamos. Y de mi modo, va a tocar a mí. Se supone que teníamos que estar del 29, pero llegamos el 31 de diciembre, gracias a Dios llegamos bien. Son atrasos, cancelaciones de vuelo, atrasos de todo, nos ha pasado. Pero bueno, ya, aquí vamos. Aquí vamos, a ver esta aventura cómo nos va. Merece una mansión 5 estrellas o fila. Cuando camina, what? Se le ve todas las vitaminas. Chile. Ella es mi medicina, eso pasa por estar tomando en la cantina. Yeah. Ya tomé y ando loco. Bartender, pase otro más. Cuidado, pierde, somos pocos. Ser tacaño jamás. Ya tomé. Ya
receta. ¿Y esa receta usted ya la tiene patentada? ¿No? Sí. No, en vos, mujer. Dos. Cuéntenos, ¿cuándo nació el Chiliguaro? Ok, nosotros tenemos un bar, Luis Pablo y yo, tenemos un bar que se llama Bahamas, todavía existe en la California. ¿Conocen la Cali? ¿Ustedes conocen Bahamas? ¿Fueron? ¿No tomaron un Chiliguaro Bahamas nunca? No fui, pero ajá. Ah, bueno. A mí me sacaron de cuatro patas. Pero intenso dándolo todo. Pues el, ¿qué es? El 27 de diciembre hacen el tope nacional, ¿no? En aquel tiempo, te estoy hablando del 2011, el tope empezaba en el Estatuto de León Cortés y terminaba ahí, por Bahamas, por la Cali. Y los caballistas parqueaban los caballos afuera. Y llegó una muchacha el 27 de diciembre del 2011 y nos pidió un shot de guaro con tabasco, lo cual es evidentemente intomable, ¿verdad? Una cosa absolutamente asquerosa. Pero entre el guaro que había, el tope, la gente como que le gustó y le pidieron bastantes shots de eso, de ese veneno. Y nosotros empezamos a trabajar la fórmula y a mejorarla hasta que llegamos a la que estamos desarrollando acá. Le dije, sí, tienes razón, faltan unos ingredientes, o sea, faltan algunas cosas que no se pueden conseguir acá, pero vamos a ver cómo la solventamos. Ok, esto es el jugo de tomate. Ella no merece una cabina, merece una mansión cinco estrellas o fila. Cuando camina, what? Se le ve todas las vitaminas. Chile. Ella es mi medicina, eso pasa por estar tomando en la cantina, yeah. Ya tomé y ando loco, bartender pase otro más, cuidado pierde. Como yo trabajaba en la cocina, y teníamos un compañero que era un pinta, ¿verdad? Un pinta, que le hacía los lavaba, los platos, esas cosas, ¿verdad? Y cocinaba muy bien, mi querido Chanchi. Pero era recontra drogadicto el tipo, ¿verdad? Y entonces le decía, madre, póngale 5 gramos de pimienta. Le dice, madre, falta uno, madre. Ya tenía el tacto, ¿eh? Como sal baila, así. ¿Como cuánto de sal? Digamos, para la gente en casa que quiere hacer chiliguaro en casa, que no nos vas a dar la receta, obviamente, original, pero para que les quede rico, ¿cuánto de sal? Unos 8 miligramos, pero es que si uno lo hace, vamos a ver, como la receta que hacemos nosotros en el bar, o las que hacemos industrialmente, va todo pesado industrialmente, ¿verdad? Pero cuando uno está aquí, por ejemplo, este jugo de tomate no se consigue en San José, lo veo más espeso. Creo que va a necesitar ponerle un poco más de líquido. Entonces aquí hay que jugársela a gusto. Estira y encoge. Caballero, esto está ya hirviendo. ¿Estás haciendo burbujas? Sí. A ver si si no está malo. Sí, bueno, ¿verdad? Viajó 10 horas. Botella, Dios mío. A ver, sí, huele. A ver, sí, así. Sí, es original. Ah, sí, es bueno. Más o menos, ¿cuánto se le...? A ver, ahí. ¿A un litro de tomate? ¿A cálculo o qué? No a cálculo, pero aquí le estoy haciendo a cálculo porque Dayana, yo no sé qué le pasa a esta muchacha que no tiene shots, ¿verdad? ¿Con quién vive? ¿Quién vive en España y no tiene shots? Una tica que no tiene shots. Entonces estoy haciendo la puro pulso. No tengo tentación. Y pasé por los desechables ahora en Mercadona. Ajá. No, Dios. No me lo dio. ¿Qué pasa si se le echa vino a ese chiliguaro? Debe quedar una cosa espantosa. Te pasé hace un litro de vida.
buscando algo, es un vasito. De todos los lugares que... Ya ahí está listo. No lo sabemos. Aquí están haciendo parte. Hay que hacer la prueba primero. Vamos a ver. Y una pregunta que se... Hágala, a ver. Hay gente que es catadora de vino, usted es catador de chiles. Un poquito más de limón. Y hay un par de cosas que no tengo acá, pero creo que puedo reemplazar. Reemplazar. Por ejemplo. Señores, que vamos a estar atentos, recibimos el año haciendo chiriguaro. Sí. Son las 10. ¿Qué sería? Man, por ejemplo, la gente que le gusta comer huevo de tortuga. Sí. Ya le hayan hecho esa pregunta. ¿Sí? ¿Se puede tomar con chiriguaro? Por supuesto. Chiriguaro se puede tomar con lo que sea. Sí, sí, pero digamos, echar el huevo ahí y se puede... Sí, sí, como la sangrita. Ah, exacto, como la sangrita, ¿eh? Claro. Pero es que mucha gente... Mucha gente, le gusta así y los he visto tomar y sabe bien. Nada más que la sangrita, lo que único que creo que no tiene es el cacique, ¿no? Exacto. No, ¿sabes? Son cosas distintas. Porque yo conozco muy buenas sangritas, pero son cosas distintas. Creo que estamos en el punto... Ahora más guaro. Sí, ¿verdad? Yo sabía. No, eso es agua. Cualquier cosa, eso es agua. A ver, agua. A ver. Ah, no, ves. Se ve bien. Vamos a probar. A catar. Este ron chili. Este chili ron. Chili ron. Este es el que yo he probado, el original. Ese es el original, ¿no? ¿A dónde es que se consigue? Ahorita de pronto se va a conseguir en todos los supermercados. Pero ahorita estás probando el chiliguaro del creador del chiliguaro, hecho en tu cocina. Hecho en tu cocina y con ingredientes. Con ingredientes improvisados, casi. Improvisados. Te iba a enseñar la famosa. Ah, no. Pues. Dale. Para que veas la. Está bueno. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Que viva el año nuevo! ¡Y que vive el año nuevo! ¡Que viva! Objetivo ahorita es, antes de año nuevo, es regalarle a la gente indigente, a los homeless, 12 uvas también, que ellos tienen derecho a disfrutar. Vamos a ver cómo nos va.
Bueno, vamos a celebrar el año nuevo aquí en la Gran Vía. Está repleto, repleto, repleto de gente. Pero bueno, aquí se puede encontrar uno de todo. Aquí para la Gran Vía, aquí estamos en Madrid, estoy como culo pingüino, frío, 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 pero estamos disfrutando del año nuevo, carajillos. Deseamos un año muy lindo a todos ustedes. Vea qué gentillo, gente, ay, vea qué gentillo. Costa Rica, vamos a hablar con la amiga de Costa Rica, vamos a hablar. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo por la Vía TV Perú. Cuéntanos, ¿cómo vas a recibir este año? Lo he recibido de la mejor manera, acaba de llegar, acaba de bajarme del avión. Y vengo llegando y aquí estamos recibiéndolo. Un saludo a todas las personas de Perú, hermoso Perú, lo conozco y es demasiado lindo. Feliz año, ya casi a ustedes les toca, nosotros nos estamos tocando, nos toca aquí en Europa, pero ya casi a ustedes les toca, feliz año.